Doctora Daphne. ¿Sí? ¿Puede decirme qué está pasando? No entiendo. ¿Qué es lo que quiere? Sé bien que usted llamó a Cenk anoche. Estaba preocupada por él. Sé que trabaja en el hospital donde operaron a Cenk. Cenk desapareció el otro día y nadie sabía dónde estaba. Doctora Daphne, no soy una tonta. ¿Puede decirme qué está pasando, por favor? Oiga, atiendo a muchos pacientes en el hospital. Cenk es solo uno más. El profesor Kunaid y yo lo vigilamos después del accidente, pero eso es todo. Entonces, ¿por qué dijo que llamaba a un número equivocado si sabía que era el número de Cenk? Pensé que me había equivocado cuando usted atendió. Doctora Daphne, le preguntaré una vez más. ¿Cenk tiene problemas de salud? Lo siento, pero no puedo responder eso. No debería preguntarme a mí. Creo que debería hablar con Cenk. Ay, no me venga con eso de la confidencialidad de los pacientes. A mí eso no me importa. Solo quiero saber si el hombre que amo está enfermo. Lo demás a mí no me importa, por favor. Azra, te estaba buscando. ¿Qué haces por aquí? Azra tenía curiosidad de conocerme y está muy preocupada por ti. Ella cree que estás enfermo y también piensa que soy tu doctora. Cariño, oye, te dije que no te preocuparas. Ella es solo la asistente del doctor Kunaid y nada más. Cenk, escucha, anoche te llamó Daphne. De hecho, anoche cuando Melis y yo entramos a la habitación, estabas hablando con ella, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene de malo? Dime, ¿qué me tratas de decir ahora? Cenk, me estás ocultando algo. No puede ser posible. Cenk, necesito saber qué me estás escondiendo ahora mismo. Por favor, dímelo. Mejor me voy. Creo que tienen muchas cosas que hablar a solas. ¿Daphne? ¿Qué, se conocen? Así es, nosotros nos conocemos. De aquella vez en el hospital. ¿Qué tal, Melis? Muy bien. Qué gran coincidencia. Sí, es una bonita coincidencia. Todos se conocen muy bien y se han visto antes. Soy la única que no sabe nada. Azra, no eres la única que está en blanco aquí. Yo tampoco sé nada. Azra, asumo que es la primera vez que la ves. Así es. Acabo de conocerla. Daphne es una de las doctoras de tu hermano. ¿Dices los doctores de mi hermano? Uh-huh. Pero yo pensé que era solo... ¿Ya nos vamos? Tienes que arreglarte o se nos va a hacer tarde ya. Sí, pero yo... ¿Pero qué, Azra? ¿Qué estamos esperando? Tengo muchas sorpresas para ti y será muy divertido, así que vámonos. Bueno, me voy a cambiar. Pero, ¿por qué no invitas a Daphne? Tal vez le gustaría venir. Claro, Daphne. ¿No quieres venir con nosotros? ¿A dónde? No lo sé, es una sorpresa. Mi hermano no dice nada. Pero Daphne está con unas personas ahora. Sería grosero si se marchara así nada más. Sí, ya ordenamos café. No podría irme ahora. Puede ser otro día. Bueno, puedo llevarles el café ahora. Comparten mientras me preparo para salir. Y así podrías venir. Sí, es una buena idea. Entonces, ¿qué dices? Bueno, ya que insisten tanto, sería grosero rechazarlos. Voy con ustedes. Muy bien, les llevo el café inmediatamente.